buen día. Bienvenidos a resumen informativo de las actividades que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mi nombre es Moisés Sánchez y estas son las noticias de esta semana. Del 1 al 18 de diciembre se realizó en la capital del estado la tradicional Feria Chiapas en su edición 2016, en el cual se implementó un plan operativo de seguridad con la intervención de más de 1,000 elementos. En ese sentido, el responsable de la seguridad en Chiapas, Jorge Luis Llevena Barca, informó que estas estrategias permitieron garantizar la tranquilidad y seguridad de las y los visitantes que acudieron a los diferentes eventos desarrollados en el área ferial. Además, mediante trabajos de prevención, se permitió brindar auxilio vial a 14 automovilistas, se efectuaron más de 20,000 recorridos de vigilancia y el registro de 25 faltas administrativas de personas denunciadas y sorprendidas por escandalizar en la vía pública, realizar necesidades fisiológicas en la calle, intento de riña, entre otras. Como parte de las mesas de trabajo coordinadas entre esta dependencia con los 122 ayuntamientos de Chiapas, el titular de esta institución, Jorge Luis Llevena Barca, se reunió con el alcalde de Acala, Marco Antonio Ruiz Pascasio, para reforzar las estrategias de seguridad y prevención en esta zona, en las cuales se acordaron patrullajes, puntos de control itinerantes, programas de prevención del delito en escuelas y colonias y mediciones periódicas de la incidencia delictiva y de la actuación policial. Y justamente tras plantear esas estrategias en el municipio de Acala, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la entrega de uniformes y equipamiento a la policía municipal de esta zona, donde además el sector productivo de la región destacó la disminución de la incidencia delictiva en la cabecera municipal. Como el día de hoy estamos haciendo entrega de estos equipos de uniformes y botas para la policía, para las y los policías de Acala, que desempeñan una labor muy importante, una labor trascendental, que nosotros vayamos a dormirnos tranquilos a nuestras casas, que vayamos al parque central tranquilos, porque sabemos que tenemos guardianes, tenemos personas, hombres y mujeres valiosos que están velando por la seguridad de nosotros y de nuestras familias. Entonces nosotros tenemos que trabajar de la mano con ustedes, escucharlos a ustedes, a los presidentes, por supuesto a las cámaras, a las organizaciones, al sector ganadero, a todos. Tenemos que escucharlo para que nosotros podamos hacer una política pública de acuerdo a las necesidades de cada municipio. No podemos trabajar de manera uniforme con todos los municipios. Cada municipio tiene sus propias características y sus propias necesidades. Entonces, las problemáticas son diferentes. Por eso, presidente, cuenta con el apoyo del gobernador. Ayer le informé, le di cuenta de que el día de hoy estaría aquí con ustedes. Me dijo que le mandaba un cordial saludo el gobernador Eliseo Manuel Velasco Cuello. Me dijo que tiene todo el apoyo. Acala y los acaltecos tienen todo el apoyo de su gobierno y por supuesto que vamos a estar muy pendientes, sobre todo en el rubro de seguridad. Gracias a la gestión del presidente, a su compromiso con su gente, a su compromiso con su gobierno y sobre todo a su compromiso con sus policías, tenemos un municipio tranquilo, un municipio en paz. Claro que no es un tema que tenemos que decir, ya hemos concluido el trabajo en materia de seguridad, para nada. La seguridad se construye día con día. La seguridad es una tarea que tenemos que hacerlo todos los días. Cambiando de tema, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal continúa fortaleciendo el acercamiento con estudiantes, docentes y padres de familia a través de programas de autocuidado. En las últimas semanas se han realizado visitas a escuelas de 59 municipios de la entidad, impartiendo temas como manejo de emociones, estrés, control de ira, comunicación familiar, bullying, escuela segura, prevención en la red, trata de personas, valores, violencia en el noviazgo, ayúdanos a protegerte, padres de éxito, trabajo en equipo, risoterapia, embarazo en adolescentes, sexualidad, adicciones, actitud en el servicio, relaciones interpersonales y operativo mochila, beneficiando con fotos, talleres y pláticas a más de 18,000 personas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana te apoya. Si necesitas transportar dinero en efectivo en grandes cantidades para realizar alguna transacción bancaria, puedes solicitar el apoyo de seguridad gratuito de tu casa al banco y viceversa. Llama al 61-770-20 extensión 16000 y 16423. Asimismo, te invita a ser muy cuidadoso a fin de evitar un posible delito en tu contra. El servicio es en todo el estado. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno del Estado, Chiapas nos une. Gracias a la responsable participación de la ciudadanía que realiza su denuncia a través del aplicativo para celulares Ciudadano Vigilante, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con las policías municipales de Tuxtla Gutiérrez y Comitán detuvieron 8 personas originarias del interior del estado por el delito de robo en diversas modalidades. En estas acciones se recuperó un celular, una pulsera, un bolso, un estéreo y 7 ovinos, presentando a los probables responsables ante el fiscal del Ministerio Público.
Elementos de la Policía Estatal de Turismo y Caminos rescataron a 5 migrantes provenientes de El Salvador, entre ellos a 3 menores de edad, y detuvieron a una persona quien los transportaba, originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Esta acción se realizó en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez Arriaga y se notificó al Instituto Nacional de Migración y a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Inmigrantes por ser delitos de su competencia, mientras que a los migrantes se las atendió médicamente y en alimentación. Por delitos contra la salud, elementos estatales y municipales detuvieron a 4 sujetos en Tapachula y Unión Juárez. En estos hechos, se aseguraron 16 envoltorios con al parecer cocaína en piedra y polvo y marihuana. Además, 3 de estas personas al parecer se encuentran relacionadas en la privación ilegal de la libertad y homicidio de un ciudadano del pasado 30 de noviembre del año en curso. Mediante una llamada realizada al 911, elementos estatales, municipales y de la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron en flagrancia a un sujeto relacionado con el delito de extorsión. En la denuncia se alertó a los cuerpos de seguridad sobre el presunto cobro de dinero por parte de un sujeto quien semanas antes habría hecho llamadas telefónicas exigiendo dinero en efectivo y realizando diversas amenazas. Al acudir al sitio fue sorprendida de la persona cuando recibía la cantidad de 15 mil pesos en efectivo. Por tanto, se realizó control preventivo de detención, ingresando sus datos al sistema Plataforma México y arrojando positivo en orden de aprehensión por los delitos de lesiones, robo con violencia y privación ilegal de la libertad de fecha 26 de noviembre del 2016. Como parte de las estrategias para mejorar la actuación policial y continuar manteniendo a la entidad como una de las más seguras en el país, el responsable de la seguridad en Chiapas se reunió con los 52 encargados de tránsito a fin de llevar a cabo la evaluación de desempeño 2016, la cual consiste en revisar los expedientes de cada elemento a través del Consejo de Honor y Justicia y su formación policial mediante cursos y licenciaturas. En este evento se reconoció el fortalecimiento de acciones dirigidas a estudiantes mediante el área de educación vial, en donde se visitaron a más de 150 escuelas de diferentes niveles académicos, beneficiando a más de 53 mil niños, adolescentes y adultos. Con la aplicación Ciudadano Vigilante para smartphone y tablet, puedes realizar distintas denuncias. Transportistas que infrinjan el reglamento de tránsito, robo o asalto con el botón de pánico, maltrato o corrupción de servidores públicos. Descarga Ciudadano Vigilante en Play Store y App Store. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Semana, ya sabe, me puse a buscar información relevante de su interés y vea. Con motivo de las fiestas decembrinas y para llevar un mensaje de paz y unión familiar, el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró en Tuxtla Gutiérrez la Villa Navideña en el Parque Chiapasiónate y encendió el árbol de Navidad en el Parque Recreativo y Deportivo Cañahueca. El jefe del Ejecutivo Estatal deseó que esta Navidad sea de convivencia con los seres queridos y que la paz establezca para el 2017, un año en el que dijo habrá nuevos retos que se afrontarán, hermanando esfuerzos y compromisos con los 3 órdenes de gobierno. De esta manera concluimos el resumen informativo de la semana, recordándole que el próximo viernes tiene una cita con nosotros. Si desea conocer más información, síganos a través de nuestras diversas redes sociales, en Facebook y YouTube como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en Twitter como @sspc-chiapas. Pero antes de despedirnos, esta semana detrás del uniforme, le presentamos una historia muy especial, ya que estamos en épocas de dar y compartir, y justamente eso hace nuestro elemento. Deja su uniforme de policía para convertirse en Santa Claus y hacer feliz a los niños. Él es el agente Yonuel. Por mi parte y de todos los que hacemos posible este espacio informativo, les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos que la paz, la salud, el amor, la alegría y la felicidad reinen en sus corazones. ¡Feliz Navidad! Mi nombre es Moisés Sánchez y les recuerda, prevenir es vivir con seguridad. Así inicia mi día. Con la ilusión de trabajar en lo que más me gusta, para que mi familia se sienta orgullosa de mí. Llevo casi 13 años cuidando de peatones y automovilistas, y aunque es un trabajo muy importante, a veces no es visible para los demás. Mi nombre es Yonuel de Jesús Ruiz Méndez, Policía Estatal de Tránsito. Este trabajo me ha dejado muchas satisfacciones, como al conocer el gran amor de mi vida, mi esposa. Un día, como muchos otros, me encontraba bajo el sol cuando auxilié a una mujer que había sufrido un accidente automovilístico, sin saber que años después
sería la mujer con la que iba a compartir toda mi vida. La felicidad se encuentra en pequeñas cosas y cuando menos lo esperas. Por eso ser policía de vialidad me enorgullece, porque me hace estar cerca de la gente. Y aunque no puedo visitar muy seguido a mi familia por mi trabajo, me gustan estas fechas y la manera de celebrarlo es haciendo feliz a los niños.